¿Y? Y no, que hay algo raro, che, no entiendo bien, ¿entendés? Porque hay como velorios, una rubiona en cana. Ay, Dios. No sé, Villalugano, no, che, no. Nenas, ay, tiene que ser las explícitas. Por favor, mamá, no puedo creer que Nielsen se esté curtiendo a esa mina que encima es amiga tuya. Vos me estás ocultando algo. ¿Que yo te tengo? Sí, vos me estás ocultando algo. ¿Qué me quieres decir? ¿Que yo me estoy interponiendo entre la relación de Nielsen y vos? Pero si vos sabés perfectamente que lo único que yo quiero es que ustedes estén juntos. ¿Vos querés saber lo que pasa? Sí. Bueno, llámalo por teléfono. Mamá, por favor. Pero qué cosa, che. ¿Es necesario el bastón, Greta? Estás elegantísimo, pareces un lord inglés. Por favor, quiero estar. Parezco el de los Vengadores. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Ustedes son? Somos los Nielsen. Yo soy Greta Gabriel. Yo soy amiga de él de Praga. ¿Greta? Sí. Qué curioso. No la recuerdo. Pero bueno, yo soy la mamá de Totín. Pasen encantados y disfruten de la fiesta. Muchísimas gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. Qué cosa rara todo esto. Está vieja, no se acuerda. No, no se acuerda. Un segundito. ¿Dónde tenés el bastón, señor tan amable? Hola. Señor Nielsen, tenemos que hablar. Totalmente, pero ahora estoy ocupado, López. ¿Está con su amiga? Ay, por favor, de ninguna manera. Gabriel, bájale vos. Discúlpeme, ¿se puede saber dónde está? Porque yo estoy escuchando música. No, la radio, López. No puedo en este momento. ¿Dónde está? No, estoy en la peluquería, me estoy haciendo un alisado tremendo. Así que, por favor, no puedo porque tengo que hacer los pies. Te llamo en otro momento. Hasta luego. Ay, me cortó. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Lo voy a matar. En este momento. Lo voy a matar. ¿Es tu olor? ¿De quién es? ¡Basta! ¿De quién es? ¿Es tu olor? No, pero... ¡Ay! ¡Basta! Pero por favor, Vicky, nena, afloja un cambio. ¿Cómo se te ocurre que alguna de nosotras va a terminar usando una bombacha tan cruel? Además, pues si vos decís que de los Power Rangers, pero de los Pintín, un horror. Tienes razón, Ernesto. Mirá, aparte que Axel va a ser tan estúpido de dejar la bombacha. Así que la bombacha está bien, la bombacha. Y la marca en el cuello, que ustedes se piensen que yo soy tonta, que yo me voy a creer lo de Drácula. No, escúchame a mí, Vicky. Yo sé que todo parece horrible y terrible. Mm. Lo es. Estamos de acuerdo. Pero vos tenés que confiar. Es tu marido. Se acaban de casar. ¿Qué pasa con la confianza? Justamente por eso. Porque nos acabamos de casar. Yo acá necesito que me dé pruebas verdaderas. Porque si no, directamente me separo. Bueno. ¿De quién es este olor? ¡Vale, no! Pasa, Axel, sorry, pasa. Sorry. Ah, esto no, no, pues. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué te pensás? ¿Cómo? ¿Qué te hago? ¿Un regalo? ¿Cómo que hago? ¿Cómo que hago? ¿Qué pensás? ¿Que por regalarme una heladera vas a arreglar las cosas? ¿Qué heladera, boba? ¿Qué heladera? ¡Ay, qué es! ¡Ay, cuidado! ¿Puedes acomodar? Cuidado. No. Ahí, gracias. ¿Cuánto frío? ¿Qué es esta? No es una heladera. ¡Ah! Axel, qué asco. ¿Qué es esto, te diga? ¿Qué pasó? Escucha, me hace pregunta boba. ¿Por qué no me ayudás a correr las cortinas? Dale. Dale. Vamos a tener. Bueno, no sé. Me hace acordar de mi abuela que se había roto abajo. Va. ¿Y ahora? Ahora, el golpe en clave. ¿Eh? El golpe en clave. Pará. ¿Qué soy, una pelota? ¿Qué tengo que dar pelota yo? Pero Dios mío, ¿cómo tratan los vampiros, la puta madre? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¡Qué suerte! Necesito hablar con... Te pido perdón, Tony, te pido perdón por todo, por favor, perdóname. Calmate que necesito pedirte un favorcito, ¿eh? Necesito saber dónde está el señor Nielsen. Ah, eso ya más, ¿sí? ¿Dónde está el señor? ¿Y cuánto? ¿Qué te importa? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Estúpida! ¡Cántaselo! Calmémonos, hablemos tranquilamente, por favor. Sí. Pensá en la amistad que tenemos vos y yo, ¿no es cierto? Aparte, pensá una cosa. El señor Nielsen se fue con esa chica. Lo podemos llegar a perder las dos. ¿Comprendes? ¿Cómo me puede? Tiene la palabra justa en el momento justo, pero es tremenda. Sí, es verdad. Bueno, se fue a una fiesta de un tal Totín Ortiz de Rosas. Parece que es un tipo de mucha guita que está por
Okay. Y que, bueno, ellos fueron así como muy bien vestidos, con todo un trajecito, todo. Qué divino. Vamos a hacer una cosa. Sí. Dame la dirección, anda al lugar de los disfraces, conseguime un buen disfraz, un buen vestido, una peluca rubia. Sí. ¿Mm? Sí. ¿Qué mirá? ¿Y si yo te doy todo eso? Sí, y si vos me das todo eso, yo te perdono todas las perradas que vos me hiciste. ¿Todas? ¿Todas? ¿Segura? Seguro, mi corazón. Todo, una menos para cagarme a trompadas. Viste, mi amor. La voy a buscar, ¿viste? La voy a buscar. Anda. Perdón, ¿a qué se refiere? ¿Eh? ¿A qué estás mirando? No, nada. No tengo la más puta idea de lo que te dice. Bien. Qué hermoso le queda el vestido. Gracias, sí. Muy amable. Hay un par de cosas que no entiendo. En realidad son tres. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué tengo este bastón que me obligaste a usarlo? Y acá no te conoce nadie, Greta. No me conocen porque... Yo con Totín me encontraba fuera del ámbito. Ah, tenían relaciones sexuales. Decilo con esas letras. Sí, pero, como nosotros, éramos amantes. No, amantes no. Que él tenía mujer, entonces. Bueno, yo tenía marido. Sí, no. No me hagas acordar de eso, que me pongo... No, me dijiste que me habías perdonado el tema de tu marido. Sí. ¿Me lo dijiste o no? Así que... Ahí llega el anfitrión. A ver. Buenas noches. Gracias a todos por venir, amigos. Sé que aquí están todos los que me quieren. Ustedes saben que esta es la forma en que siempre quise despedir a este maravilloso mundo. Ah, no, está chaval, ya sáquenlo. No, por pero favor, la pasó ya. Muy bien en sí, la vida. Sí. No, levanta el wiki, el faso es tremendo. Parece que me ha llegado la hora y creo que la pasemos muy bien. Ah. Pero tengo una sorpresa para usted. Ah, no, te saludó, mirá cómo te saludó. Pero te dije, desconfiado. No, se ve que te recuerda. Redacté mi testamento. Y a mi familia, como ustedes imaginarán, le dejo mi dinero y mis propiedades. A mi amigo Rappo le dejo mis automóviles. Y mi preciada y querida obra de arte. El Van Gogh se lo dejo a Gloria. No, yo no sé para qué le entregaste ese lomazo que tenés al pedo. Mira cómo te traicionó. Bueno, que empiece la fiesta. A divertirse todo el mundo. No, vámonos de acá. Esto es una vergüenza. No, vámonos de acá, es un traidor. No, yo no bailo. No, te dije que el bastón era al pedo. Para lo usamos. ¿Cómo lo usamos? Dale. No, tengo ganas de entregarte toda mi herencia a vos. ¿Tenés mango? No, tengo una acuarela que hizo una prima mía en Montevideo que es fantástica. ¿Qué hacemos? Tengo la sensación que el tiempo no pasó. No pasé. Por favor, que estamos en un lugar público. ¡Trae el bastón! No, que me caliento fácil. Bueno, ahí lo tienen, ¿ven? ¿Eh? Esta es la prueba de que los vampiros existen. ¿Eh? Glóbulo, presentate. Ay, me muero. ¿Es un vampiro de verdad? Sí. ¿Querés que te clave los colmillos en el cuello? ¡Ay! No, mejor no. Glóbulo. Viene el freno. El del medio es el freno. ¿Podemos cortarla con esta estupidez? Es ridícula. ¿Vos te pensás que yo voy a pensar que es un vampiro de verdad? No, ¿por qué me tratás? Presentate, Glóbulo. Glóbulo primero, princesa. Pero salí, ¿qué me agarrás? ¿Qué te pasa? No, y yo soy un vampiro. Y vos sos la brujita Verón. ¿Yo? En 400 años nadie me pegó semejante patada en las pelotas. Bueno, se está haciendo larga, Glóbulo. Mostrale cómo dejás el chupón así acá a la gente. Claro, es verdad. Y también explícame lo de la bombacha, porque no sé de dónde salió. No, bueno, ya está. Todo vampiro tiene una pared enfrente. Ya está, se terminó. Tomá los 20 pesos, papá. Ya está. No, ¿qué querés? Yo soy chupasangre, soy vampiro. ¿Qué querés? ¿Qué? Tomá, ya está. Dejá, yo me la tomo. Ay, sí, mejor andate, Globito, andate, sí, porque a mí todo esto me da mucho miedo.
Creo que lo entregamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué me... No, que hay gente ahí, no. ¿Pero ves dónde? No, sos una loca. No, ¿dónde te traigo? Acá. No, ¿qué? No, ¿querés cumplir la fantasía? Aquel viejo sueño. No. ¿Por qué te crees? ¿Eh? ¿El smoking? No me digas que me pusiste el smoking. No, me trajiste acá para ver. No, me vuelvo loca. Sí, Pechito. No me digas Pechito, déjame. Me agita. Tanto. No, ¿qué vas a hacer con el bastón? No. No, el bastón no. Para, vamos a jugar. No, no puedo. No, jugar con el bastón no, que sí. No, por favor. No me hagas perder el invicto. No, sin fantasía. No, me quiero ir, me quiero ir. No. Vos siempre fuiste a jugar. No, ¿qué vas a hacer con eso? No, me. Vamos a jugar. No, que puede venir alguien. Ay, no, yo sabía que esto iba a terminar. Ah, no, no. ¿Vas a jugar? Me vuelvo loco. Vos buscame. Te busco. ¿Dónde estás? Acá estás. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Me vuelvo loco. Ay, acá está, te arrepida, que es fácil. Anda al sillón. No, ¿por qué al sillón? ¿Qué vas a hacer? Me saco todo, pero sí. Va a venir rapidito. Anda al sillón. Rapidito. Anda al sillón. Ahí sentadito. Sí, que no, aquí. Flojito. Ay, quiero secarme todo. No, vos quédate aquí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Deja, vos dejate hacer, vos dejate hacer. Yo me dejo hacer, no. Yo no tendría que estar acá. ¿Cómo? No. ¿Qué? ¿Qué hacemos? No tendríamos que estar acá. No, yo lo dije, al pedo lo dije. No, tendríamos que estar acá. ¿Siente un pariente? No, cumplamos la fantasía. Es un prevelorio, vos tenés razón. Decime Pechito de Ángel de nuevo. Pechito de Ángel. Ay, que me vuelvo loco. No, ¿a dónde? A otro lado. ¿A otro lado? Acá no se puede. No me vas a dejar. Siente un pariente. No, te dejo. Vamos a otro lado. Te lo pido, por favor. Bueno, vámonos. Vale, vení. Yo soy Susi, la prima de Alberto. Lo que pasa es que viví muchos años en Hungría, desde los 12 años que estoy ahí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Wow, ¡qué energía! Ah, gracias. Reconozco al tocar una verdadera mujer. Es una lástima que no nos hayamos conocido antes. Oh, qué lástima, sí. Tal vez te hubieses hecho acreedora de mi Van Gogh. ¿Hay un Van Gogh? Aquí tengo uno, ¿quieres verlo? ¿Eh? Lo tengo en el escritorio. Ah, después, muy amable. Voy a ir al toilet. Discúlpeme, Acá se chorearon algo. Algo se chorearon. ¿Qué se chorearon? ¡El cuadro! ¡Uy, se chorearon el cuadro! Mi vieja tenía razón. Vengan por acá. Vengan, cierren los ojos porque se van a sorprender. ¡Cierren los ojos! Bueno, acá está mi Van Gogh. Caballero, por favor, ¿cómo va a pensar eso de mí? Sí, usted me lo robó. No, yo no fui. Sí, me lo va a devolver porque es sola. Ah, fuiste vos. Llama a la policía. No, por favor. ¡Me lo robaron! Caballero. ¡Cállate! Ay, pobre hombre. Axel, hace algo. No lo puedo dejar a Ernesto con tu vampiro acá adentro. A mí me da más miedo Glóbulo que Ernesto. Perdone que... Axel, de verdad, sacalo a Ernesto de ahí. ¿Qué sacalo? Si está, se metió porque quiere. Bueno, pero igual hay que sacarlo. Tenés la culpa, vos me trajiste acá. ¿Eh? ¡No! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Me hace para el enemito? ¿Cómo encaro yo al hombre lobo ahora? ¿Qué te crees que tengo que hacer? Entremos. Estoy boludeando, vampiro. Globito, entremos un poquito más al féretro. ¡No, vos sos un degenerado! ¡Casi me hace para el enemito! ¡Pero que ya! ¡Si me mordiste más de una vez!
que te muerda? ¿Qué querés que te haga? Si soy vampiro, ¿o no, señor? ¿Qué soy yo? Vampiro. Vampiro, ¿ahora me crees? ¿Ahora me crees? A ver, tu mordida, ¿dónde está? Sí, es igual, es igual. Está bien, sí. Bien. Un aplauso. Bueno, me voy a la mierda. Ya está. Ya hice todo. Me voy al castillo. ¡No, no te vayas! ¿Sí? ¡Globulito, no! ¡Vení! No me podría abrir a alguien la puerta porque si salgo así me desintegro en el sol. Hola. No. ¡Ay! Perdón. Lord. Perdón, hijo. ¿Quién murió? ¿Qué pasó? ¡Mi bombacha! ¡Cómo mi bombacha, nena! A ti se te curtiste también a Flor, qué bajo que Flor, ¿no es verdad que es tuya la bombacha? Sí, es mía, la verdad que tiene los pintines, no me deja mentir si él me las... No, porque yo les voy a explicar. Pasamos una noche de romance, el mejor estilo Nielsen. Les apetece. No, bueno, te dice. Estoy esperando que me pidas perdón, ¿eh? ¿Me perdonas? No sé, déjamelo pensar. ¿Me perdonas? ¡Ay, se besaron! Pero muy bien. Se ha aclarado todo. Yo me voy a ir a tomar unos traguitos de sangre. Ah, perdón. De agua. Dice cualquier cosa. ¡Ay, ya! Hey, bye. Bye, bye. Quiero aclarar una cosa, pues me quedé muy excitado. No, me tapaste los ojos y son fantasías que yo tengo desde que soy muy chiquitito. Sí, yo tengo la sensación de que... ¿Qué? Que me dura. ¿Qué? ¿Te dura? Me dura esta sensación del fragor. No, no, me estás que tuvimos ahí en el... Qué generosa sos conmigo, me estás. La verdad que tengo ganas, pero... Quiero reflexionar. Quiero decirte algo porque desde que llegaste fue muy fuerte, así muy abrupto todo. Me trajo muchos quilombos con Antonia. Entonces yo lo que quiero es parar un poquito, meter el pie en el freno y focalizar un poco ahí. ¿No te molesta? Bueno, me voy a tener que ir. No te estoy echando. Te lo estoy diciendo con la altura que me queda. Me estoy yendo. Sí, no me estás echando. No, está bien. Te voy a dejar el smoking de regalo. ¿De verdad? Lo que te voy a pedir es el bastón. No, vos te lo cambio. Pues sabes que tanto me jodiste con el bastón y yo dije... ¿El smoking y yo vos el bastón? No, el bastón no, también porque en algún momento voy a una fiesta, lo uso. Déjame este recuerdo. No, te vayas. Hola. En serio. Señor Nielsen, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Sabe qué? Me están arrestando por robar un Van Gogh. ¿Cómo por robar un Van Gogh? López, ¿vos me estuviste siguiendo? Bueno, después le explico eso. Señor Nielsen, por favor, venga a ayudarme, venga a sacarme de acá. Yo no tengo nada que ver con ese robo. La metieron presa, Antonia López. Está acá. ¿Qué cosa? El Van Gogh. Está acá. No lo puedo creer. Vos me metiste preso a mi marido. Yo te meto presa a tu mujer. Estamos mano a mano, ¿no? Señora, esta es más mala que Karina Zampini, Padre Coraje. Al altar por engaño y ahora soy tu rehén. Estoy todo el día planchando, poniendo el mantel. Yo soy quien lava los...